I don't know how many of you are an aviation enthusiasts, but if you are, you're going to enjoy the pictures I'm about to show you, because they've just been released. They want to showcase their new 787 Dreamliner plane, and I tell you what, the pictures are pretty dramatic. Look at this. This is a special sort of stunt performed by a pilot, a Dreamliner pilot. He looks like he's about to do a loop-the-loop, but he just pulls out of it. There you go. That's the new Dreamliner being launched over the coming day. Once again, ladies and gentlemen, we'd like to welcome you aboard this flight on the Dreamliner. At this time, I'd like to direct your attention to the flight attendants while we review safety information about the 787. It'll be a left seat takeoff. Taxi route is per ATC instruction. Standard reject procedures. We'll depart via the SID and climb to initial altitude. In the event of an emergency, return. Seleccione, considerando la configuración de los ordenadores que dispongan, qué versión de Flight Simulator será la más adecuada para utilizar durante los juegos de simulación. En función de esto, seleccione la versión del avión Quality Wings Boeing 787 que funcionará de acuerdo a los requerimientos que exige cada versión. Una vez comprada la versión de Flight Simulator y el Boeing 787 de Quality Wings u otro modelo de avión en el catálogo de Flight One que le parezca más adecuado, sugiera, al conjunto de los estudiantes, que se organicen ellos mismos para estudiar en pequeños grupos de entre 3 y 5 participantes, los manuales de usuarios tanto del Flight Simulator como del avión que van a utilizar. No le recomiendo usar los que trae por defecto Flight Simulator, porque son muy elementales y poco funcionales para los propósitos de esta metodología de gamificación. Además, sugiera que hay decenas de videos tutoriales accesibles en YouTube, desde niveles muy básicos creados por entusiastas aficionados, a sofisticadas explicaciones de pilotaje elaboradas por instructores de vuelo y pilotos profesionales de líneas comerciales. Indique a los estudiantes que deben adquirir conocimientos básicos para aprovechar la gamificación que van a compartir. En la pestaña Recursos, tiene acceso para descargar cada uno de los materiales introductorios básicos que deben ser estudiados antes de iniciar las actividades. Todos estos materiales aplican a cualquiera de los tres modelos del Boeing 787 que ofrece Flight One. Primero. Videotutorial Quality Wings 787 Tutorial, serie de tres videos. 2. Videotutorial Guía del F.B. 3. Videotutorial Guía del F.M.C. 4. Manual del usuario, PDF de 441 páginas, que incluye el paquete de QW787 provisto por Flight 1. Es importante recomendar a los estudiantes que se documenten todo lo que puedan averiguar, tanto de fuentes en la web, como consultando con personas que conozcan que suelen utilizar Flight Simulator, o son pilotos profesionales, tanto sobre las características del Flight Simulator como sobre las características del avión Boeing 787, o el avión con que decidan realizar las prácticas de simulación. En especial, sugiera que se informen sobre las utilidades de los muchos complementos que se pueden instalar, gratuitos y de pago, para dar mayor realismo a las situaciones de los vuelos. Tales como, escenarios con detalles de territorios y aeropuertos. Ayudas para la navegación aérea. Mapas con rutas aéreas y procedimientos de salida y llegada para cada aeropuerto.
configuración de la meteorología, y distintos aspectos del funcionamiento mecánico y estético del avión. Será conveniente, en esta fase de preparación, que comprendan las diferencias que existen entre los mapas a los que están habituados para desplazarse por carreteras y calles, a las cartas de navegación aérea con sus respectivos códigos. Una vez que profesores y estudiantes estén dispuestos a jugar para aprender volando, organice una reunión de 90 minutos, para un grupo máximo de 30 participantes, en donde se analicen las ventajas e inconvenientes de utilizar un simulador de vuelo en ordenadores personales, para desarrollar comportamientos emprendedores y las habilidades para gestionar proyectos e innovar. Los participantes deberán arribar a un acuerdo que establezca la decisión de actuar, la distribución de responsabilidades y el cálculo del tiempo que van a dedicar a la experiencia. Además, deberán ver qué recursos disponen, qué les falta y un plan de puesta en marcha. Quizás, esta fase se necesite dividir en dos o tres sesiones, dejando unos días entre cada sesión para recabar información y planificar. Siempre, induzca a trabajar en pequeños grupos que distribuyan las tareas de análisis y planificación. No tiene ningún beneficio el trabajo individual. Indique los materiales introductorios para adquirir los conocimientos básicos, que permitan utilizar el simulador de vuelo y pilotar el Boeing 787, o el avión que decidan usar para jugar. Otorgue un máximo de una semana, 7 días calendario, para cumplir con esta fase. Es un tiempo razonable para asimilar el conocimiento teórico y pone un límite a los procrastinadores. Asumo que los hábitos de la procrastinación y sus maneras de evitarlos o superarlos estarán entre los contenidos de su programa de formación para desarrollar comportamientos emprendedores y competencias para la innovación. De manera tal que, 7 días para atender los videos mencionados y la revisión rápida del manual de operaciones del Boeing 787 serán suficientes. Además, usted logrará provocar que se discuta en clase cuestiones como la gestión del tiempo y cumplir con los compromisos para no perjudicar al trabajo en equipo. Ya veremos más adelante cómo enlaza la gamificación con Boeing 787 de Quality Wings y el aprendizaje emprendedor. Indudablemente, los estudiantes van a tener que consultar con personas ajenas a sus cursos sobre cuestiones del Flight Simulator, el comportamiento de los aviones, los procedimientos normalizados de vuelo, nociones básicas de aerodinámica y el vuelo por instrumentos. Es sencillo comprender todo esto. Consulte con cualquier niño en edad escolar, que use videojuegos en consolas o smartphones, cómo aprenden a superar niveles del juego. Siempre encontrará más o menos estas respuestas. Me lo dijo un amigo, o, lo pregunté en, la comunidad, del juego. Pues bien, eso es cooperar, colaborar y hacer networking en el estado más puro en la evolución humana. Cuando termine de reírse, piense cómo usted aprendió a comer, a hablar y a caminar, mirando a sus padres, experimentando, imitando y jugando con sus familiares más cercanos y sus primeros amigos. Aunque aprender parece, en apariencia, una capacidad innata del ser humano, el aprendizaje siempre es un hecho social, incluso cuando se autoaprende. El aprendizaje es una capacidad que se desarrolla en nuestra vida social, y está muy vinculado con el juego. El tiempo estimado para jugar son 6 sesiones de 1 hora cada una. Asumo que no es habitual que sus estudiantes usen alguna de las versiones de Flight Simulator y, en particular, el Boeing 787 de Quality Wings, por lo que esta fase la dedicará a la instalación, en los ordenadores que disponga en sus clases presenciales, y en los ordenadores de los estudiantes, los programas necesarios para la gamificación con Flight Simulator y el Boeing 787 de Quality Wings. La instalación puede demorar entre unas pocas horas o un par de días dependiendo la cantidad y complejidad de los complementos que se quieran instalar para mejorar la performance y la experiencia de simulación del Flight Simulator. El Boeing 787 de Quality Wings trae un magnífico equipamiento de serie, y casi no hay necesidad de agregar nada para su excelente desempeño, en el entorno de Flight Simulator Steam, Prepared o Microsoft Flight Simulator 2020.
En Flight One, encontrará buena documentación al respecto. El tiempo para experimentar cómo utilizar Flight Simulator, volar, ya es una de las fases más importantes del juego, aunque no es la más importante de todo este asunto. ¿Qué es lo más importante? Las conclusiones que los estudiantes vayan elaborando mientras logran configurar el avión, planificar el vuelo, despegar, mantener el avión volando, llegar al aeropuerto de destino y aterrizar. El juego es el juego, un aspecto meramente lúdico del aprendizaje. Nuestro verdadero interés es lo que se aprende con este juego como recurso. Aquí llegamos al nudo. Esto es solo el principio. A continuación presentamos una lista con los temas que van a surgir durante las fases anteriores, y que sugerimos sean contenidos para desarrollar en sus programas de formación, asistencia o consultoría para emprendedores y procesos de innovación. Gracias por vuestra atención. Quedamos atentos a responder consultas de educadores o instituciones educativas que necesiten orientaciones para implementar esta metodología o alguna manera de gamificación en sus diseños instruccionales.